Osoa une garrantzitsua da gure museoaren gaurkoa inflexio puntu bat be badala esan daikegu. Prozesu barri bat azten dugu, momentu barri bat azten dugu, eta erakusketa berri eta garrantzitsu bategaz gainera. Garai barri eta oparo bati emoten dautzagu gaur porzen terronegaz aziera. Gaur irekitzen dugun erakusketa hau, bultzada bata museoa sustatzeko erronkan bai. Naiko geunke gainera, erreferentzialtasun hori portuak berak ere zabalago izatea museoarekin batera. Eta ezagunagoa izatea zer izan dan eta zer dan, eta baita ere zer gaitik ez aurrerantzean zeukera dituen eta horrek zea beraztasun dakarren gure lurraldearen zat. Itxas museoaren eskaintza bera indartzeko erronka horretan, edo lan horretan, Herriberako arotzeriarekin hasi ginean proiektu barri bat zan abe eta gogotzu ekin dautzugu eta ekiten dautzugu gaur egun be ondare materiala eta inmateriala biak ustartuta, tresnak, embarkazioak, lanbideak, finean bizimodua. Orain horri Bilboko portuaren zabalkunde zentro honen zorrera gehitzen dauzagu eta oso garrantz, gauza garrantzitzu bi ustartu alizango dira batuko ditugu ikastea, ikaskuntza batetik eta bestetik entretenimendua. Ondo pasatzeaz gainera, Bizkaiko motor garrantzitsu bat zer dan eta ze eragin daukan ikastea eta ezagutzea lortuko dugu, Bilboko portua. Gure gogoa da, eta gogoa ez aukera be badala uste dugu, era honetako erakusketa bat Arraso y Isatea, bestia empresa Batsugbe, gurera etorri torri daite Chasadarra Bilboko, Itxasadarra, Itxasmuseo, Nem, parte Isatera, Urbildu, daite El centro de divulgación del puerto de Bilbao, el Port Center, abre hoy sus puertas en el Museo Marítimo Ría de Bilbao. Es un nuevo, un nuevo espacio en el que, aunando tecnología, entretenimiento y, como no, también conocimiento se va a convertir en un lugar donde las personas visitantes podremos conocer en profundidad la historia y el presente del puerto de Bilbao. Me toca agradecer, en nombre del patronato, a la autoridad portuaria esta significativa muestra que ha cedido al Museo Marítimo Ría de Bilbao. Es un museo que tiene un gran potencial, un reto atractivo e ilusionante. Hemos comenzado ya un, un proceso de reposicionamiento y esta exposición contribuye también, como no, a alcanzar ese nuevo reto de relanzar el museo y que se pueda convertir, como, como, mínimo, como mínimo en Bilbao y Vizcaya, en referencia museística, lugar preferente de visita y, por qué no, también de inversión. En ese afán de potenciar la oferta museística. De este museo marítimo, tenemos ya en marcha el proyecto de carpintería de Ribera, al que se le suma la creación de este centro de, de divulgación del puerto de Bilbao. Es una muestra que combina ingredientes tan importantes como enseñar y como divertir, entretener, disfrutar de un buen rato mientras aprendemos, mientras profundizamos en una parte de lo que ha sido y de lo que es un motor importante en Vizcaya, el puerto de Bilbao. Esperamos además que una muestra destacalado sirva también para atraer más empresas que formen parte de este Museo Marítimo Ría de Bilbao. Erakusketa honek Ikuspegi Museistikotik gauza berri bat badakar. Portuagaz lotura handiagoa eta Bilboko portuak historian zehar izandako eragina batuko dau eta aurrera begira zein eragin izan daiken be batuko dau. Eta uste dugu gainera Arrakastatzoa izango dela, ez portuaren beraren jarduera bakarrik, baita ere portuarekiko ezagutza gogoa eta portuarekiko arrotasun puntu hori gureera ekarri izan dauan aberastasun guztia gaitik. Beraz, animatu zaitez guztiok, museo honetan partaide finago izaten, museora urbiltzen eta portuaz askoz gehiago ezagutu, jakin eta edatzen. Hasiert, haido zunean. Inde Euskal Telebistaga elkarrizketa bat izan dot eta hitz egiten egon hasenean gogoratu naz 2013arren urtean Bilboko portuare aldu dintzanean portua ezagutzen ebala garrantzizkoa zala, baina nebela portuko ekimena eta eguneroko lana eta seine estrategiko san ezagutzen. Urtea Joan urteak etorri zalantza barik, 5 urte terdi pasatu dira igaro dira eta hori ikasita dago. Gigarren hausnarketa estrategiko bat e, zehaztu dugu, 2008-2008 garren urtera, eta hausnarketa estrategiko horren leloa horra gertzen da, zure torkizunarekin bat. Eta gu bat izan nahi gara, bagara, eta izan nahi dugu, gero begira baita ere, bilbogaz eta baita euskadigaz. Gure eusnarketa estrategiko honetan helburu zehatz bat, zehaztu genuen. Hau da, penintzulan dagozan portuen arteko erreferente izatea, eta Atlantiko itxasoan sortzen diren trafiko hoietan, batez be hoietan, erreferente izatea. Eta gure helburua gizarteari gure zerbitzua ematea da. Gure portua ez da portulez helburu bat. Helburua gizartea da, eta gure gizartean dagoen industria da eta industria horreri zerbitzu leiakorta, leiakortasunaren barruan zerbitzu hon bat ematea eta komertzio internazional horretan bultzatzea gure ekonomia. Ausnarketa estrategiko horretan bos balore zehaztu genduzan eta hoien artean bat eratzun zizun soziale izan zan. Dezia que cuando llegue el año 2013 yo sabía El puerto para mí era algo muy reconocido, algo muy importante, y sabía que era estratégico, pero en absoluto era conocido. Con lo cual, enseguida pensé que si eso me pasaba a mí, que estaba, ya tenía unos años y estaba metido en el mundo de la economía de alguna manera, pues qué no les iba a pasar a los de mi cuadrilla de Arratia. Y enseguida pensé que teníamos que abrir el puerto a la sociedad más de lo que estaba. Definimos un plan estratégico que fue para el 13-17, y ahora, como sabéis, tenemos otro en marcha que es para el 18-22 que sobre todo tiene un lema y es comprometidos con tu futuro, Suretor Gisunare Kimbat, pero es con el futuro de este país. El puerto, como tal, no es un objetivo, el objetivo es el país. Es verdad que en ocasiones esto genera alguna tensión, pero el objetivo es el país. El puerto es una herramienta para la competitividad de este país. Y definimos en ese plan estratégico una misión, y es que queremos seguir siendo la referencia en la península con los tráficos que se realizan en el Atlántico. Pero, sobre todo, el objetivo no es ese. Eso tiene que ser una consecuencia porque el objetivo tiene que ser dar servicio a las necesidades logísticas de los sectores industriales estratégicos de este país, contribuyendo a la mejora de su competitividad en ese comercio tan global e internacional que todos conocéis los que hoy estáis aquí. Dentro de ese plan estratégico definimos cinco valores y uno era el ámbito de la responsabilidad social y cinco ejes estratégicos. El tercero habla del beneficio social que queremos generar. En ese beneficio social, sin duda, está la parte medioambiental, que en el puerto se cuida todos los días y no hay más que ir a ver el puerto, y está también la parte de acercarnos a la sociedad. El puerto hace 700 años estaba aquí y alrededor de ese puerto que se llamaba Bilbao se creó una ciudad de mercaderes que posteriormente se ha llamado Bilbao. Pero con la salida del puerto a Labra no solamente ha ocurrido aquí, sino que también ha ocurrido en otras ciudades europeas y a nivel mundial, lo que ha ocurrido es que el puerto se ha ido lejos de Bilbao y de la economía del día a día del país, aunque seamos los que estamos más conectados, porque el 72% de nuestras importaciones se realizan utilizando el puerto de Bilbao y el 42% de las exportaciones se realizan utilizando el puerto de Bilbao. De ahí que hayamos a lo largo de estos últimos cinco años intentado abrir el puerto a la sociedad. con diferentes programas. Pusimos en, pro, en marcha el programa de Sautu Portúa, que ha hecho que más de 19.000 escolares entre semana a lo largo de estos cinco años hayan venido al puerto, con un esfuerzo de inversión por nuestra parte, unos 100.000 euros al año, para conseguir que eso se produzca, porque el sector educativo también, como otros sectores, tiene sus carencias económicas y también tenemos visitas guiadas en los puertos, los fines de semana para adultos y muchos adultos, miles de adultos a lo largo de estos años se han acercado al puerto. Además de esto, pues hemos puesto un programa de prácticas en marcha, para hacer nuestra aportación a la economía de este país y sobre todo al sector juvenil que tiene más desempleo y para que realmente ellos también sean conscientes de que en el puerto tiene una oportunidad laboral, hemos organizado el CAIJAI, que es una jornada de puertas abiertas que se realiza todos los años en la terminal de cruceros y en la que participan más de 2.000 niños y niñas y hemos hecho infinidad de actividades de, de patrocinio. El porcentaje probablemente es la guinda que corona esa tarta de intentar abrir el puerto a la sociedad. Antes de abrirlo estuvimos viendo algunos puertos, me acuerdo que fuimos a Maya y Luis, eh, y vimos algún que otro porcenter. La verdad, y es que no es porque sea el nuestro y sea de Bilbao, pocos porcentes habrá como este, probablemente metros cuadrados más grandes, seguro que los habrá. Pero con estos sistemas tecnológicos, como luego vais a poder ver, y con ese afán didáctico que tiene este porcenter. La inversión que hemos realizado, gracias a las tasas que pagáis muchos de los que estáis aquí, no es una inversión nuestra, ha sido de 400.000 euros. vais a ver que yo creo que ha merecido la pena. e lo que hemos decidido es cedérsela. Una vez que está el porcentaje en marcha, cedérsela al Museo Marítimo en 418 metros cuadrados. Eh, evidentemente, el puerto es algo más que un entorno en el que atracan eh, buques, El puerto, como os decía, es algo estratégico para la economía de nuestro país. Es uno de los motores de la economía, es el 1,29% del Producto Interior Bruto de Euskadi y el 2,55% del de Vizcaya. Trabajamos unas 11.500 personas y, sin duda, todo eso hace que este puerto, a diferencia de otros que, evidentemente, tienen su proyecto, pero son proyectos más de tránsito, sea un puerto absolutamente estratégico para la actividad de este país. Hace 700 años, como os decía, el puerto estuvo en el Abra y 700 estuvo en Bilbao y 700 años después de irse a Labra con este porcenter considero que vuelve a Bilbao porque el puerto ha tenido mucho que decir y esto suele recordarlo mucho un, uno de los alcaldes que tuvimos en Bilbao y Areso... ha tenido muchísimo que decir en el desarrollo del Bilbao metropolitano. El Bilbao metropolitano si no hubiese existido el puerto en el centro de Bilbao probablemente no se hubiese podido regenerar tal y como se regeneró. ¿Por qué? Pues porque el puerto por necesidades logísticas se fue a Labra y, como consecuencia de esas necesidades logísticas, cedió de manera gratuita los suelos a la ciudadanía vasca y eso permitió que sociedades como Bilbao Ría 2000 pudiesen impulsar ese desarrollo del Bilbao metropolitano. Bien, eh, después de irnos a Labra, como os decía, eh, empezamos a ser cada vez menos conocidos, aunque seguimos siendo muy reconocidos. Este porcenter lo que pretende es abrir el puerto una vez más, insistía antes, y acercarnos a la sociedad, acercarnos además de una manera que vais a poder ver que nos acerca o el enfoque del porcenter está orientado a todas las edades. Tiene un enfoque lúdico, un enfoque tecnológico y un enfoque de conocimiento. Queremos que se conozca la importancia del puerto de Bilbao, que se conozcan las profesiones que se desarrollan en el puerto de Bilbao, sus conexiones a más de 900 puertos a lo largo y ancho del mundo. ¿Qué es lo que hace un práctico? ¿Qué es lo que hace un remoljador? ¿Qué hace un amarrador? ¿Qué hace un estibador? ¿Qué hace un consignatario? ¿Qué hace un transitario? ¿Qué hace un transportista por carretera? ¿Qué hacen los capitanes? ¿Qué hacen los cargadores? Y todo esto vais a poder ver que está recreado en 418 metros cuadrados de manera absolutamente didáctica y en un entorno que no nos cansamos de repetir: absolutamente sostenible, tanto socialmente como medioambientalmente. Además, todo esto, y comentaba la presidenta del patronato del museo, sin duda refuerza. Lo que es la oferta museográfica de este museo, que tan conectado está con la actividad del puerto a lo largo de toda la historia, porque es el museo marítimo. El museo, quizás, y en la reordenación que va a, ser, va a hacer de su exposición, se va a quedar más explicando lo que es el pasado, y nosotros nos vamos a dedicar a explicar lo que es el presente del puerto y el futuro, aunando esa tecnología, ese diseño y esa comunicación. Vais a poder ver, y voy acabando, más o menos seis áreas. Una de las áreas, o seis bloques, la primera es la descripción del puerto. Tenemos 7 millones de metros cuadrados, de los cuales 3 millones de metros cuadrados son concesionables. Y utilizando un sistema de videomapping, se va a poder ver el desarrollo del puerto desde hace 700 años hasta hoy. Vais a poder ver en otro bloque el ámbito de las infraestructuras, donde se subraya la importancia del polo energético en el puerto de Bilbao, pero también la importancia, sin duda, de la zona logística industrial y también en la zona comercial. Habéis entrado viendo. De alguna manera la proa a escala del barco de muñatones, que fue el primer petrolero que Petronor construyó, y esa proa es la que da también la importancia histórica a ese ámbito energético que siempre ha tenido en el puerto de Bilbao. Y vais a poder ver también en este entorno de infraestructuras, lo que trabajamos para que el puerto sea medioambientalmente sostenible, y además vais a poder vivir como si fuerais una mercancía más cómo se trae una botella de aceite desde Tudela dentro de un contenedor hasta el puerto de Bilbao. Y se va a poder también explicar que vienen 100.000 personas a través de un ferry todos los años y casi otras 100.000 a través de eh, los cruceros que atracan en Guecho. En otra zona vais a tener la oportunidad de ver un motor de Huáscor, que hemos conseguido integrarlo porque no había manera además de moverlo de aquí. Y lo que va a ocurrir va a ser que en ese entorno del motor de Huáscor se va a poder interpretar los diferentes buques. Que trabajan en el puerto de Bilbao y a qué se dedican. Vais a poder jugar también a tratar de definir dónde están las rutas comerciales del puerto de Bilbao utilizando diferentes productos. Y para acabar, lo que queremos es que la gente salga emocionada de esta joya que tenemos en Euskadi, que es el puerto de Bilbao, con un vídeo sobre la sostenibilidad cultural y la sostenibilidad social en la que tanto ha aportado el puerto de Bilbao y el futuro del puerto de Bilbao. Amaitse es. Esquerra Kemon parte Artudos Ungustiori, Empresac. Eta bat ez pertsonai, telesoneukeko lantaldeari, virtual lantaldeari, hortzadarreko lantaldeari, museoari eta patronatuari, eta baita ere Bilboko portua gintaritzako gizabela bide arloko taldeari, komertzial arloko taldeari, eta infrastrukturak eta konservazioko arloko zuzendaritzari. Gobidatzen zaituet Bilboko portuko porzenter hau ikustera, eta ziur nago, danontzako onuragarri zango dela berriro ere, Bilboko portua Bilbon egotea. Eskerri asko.